Bueno, chavales, en este vídeo estaremos viendo cómo enumerar tecnologías que están funcionando en una web. Normalmente cuando realizamos una auditoría web, una de las primeras cosas que debemos saber es cómo funciona por dentro y qué tecnologías se están empleando para así crear un posible vector de ataque. Esta enumeración se puede hacer de manera manual, simplemente inspeccionando el comportamiento de una web, sus cabeceras de respuesta, extensiones empleadas en la web y demás. Pero normalmente se suelen utilizar herramientas de detección automática. En este vídeo estaremos viendo cómo enumerar las tecnologías mediante un plugin del navegador y mediante el propio terminal. Pero bueno, no me enrollo más. Si estáis preparados y tenéis un café o Monster, vamos a ver cómo se detectan estas tecnologías. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con esto de la detección de tecnologías web. Y bueno, esta es una parte muy importante porque antes de plantear un ataque queremos saber si pues la web está hecha con PHP, si están utilizando algún framework específico para plantear ciertos ataques. O sea que esta clase, aunque sea muy corta, va a ser de mucha utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a aprender dos maneras, ¿vale?, de detectar tecnologías web. Vamos a abrir el navegador. Vamos a entrar en la web de la Meta Exploitable 2. Y bueno, pues aquí tendríamos diferentes secciones. Vamos a ir a Damn Vulnerable Web Application, ¿vale? Y bueno, ya os he dicho en varios vídeos que esta web va a ser con la que vamos a practicar muchos ataques, pues, en futuras clases. Así que, bueno, tenemos dos maneras de identificar las tecnologías que están corriendo en, bueno, pues en la web. Estaría la manera, pues desde, bueno, realmente serían tres. Estaría la manera manual, es decir, yo que sé, inspeccionar el elemento, hacer control U y ver, vale, pues están utilizando, yo que sé, PHP. Estoy viendo por aquí un login.php, pues están utilizando PHP. Por aquí ver, pues yo que sé, si estuviera utilizando alguna librería tipo jQuery, pues podría ver por aquí que está, pues, llamándose a esta librería. Y bueno, esta sería la manera más manual, ¿vale? Os la he resumido muy rápidamente, ¿vale? No sería solo mirar el código fuente y ya está, sino que veríamos el comportamiento del servidor, veríamos, yo que sé, si hay algún tipo de error o algún archivo indicador de, yo que sé, un WP content, que significa que en la web hay un WordPress montado. Pues bueno, todo eso son cosillas, pero bueno, esta sería la manera manual, muy breve. Pero lo que se suele utilizar más es, bueno, utilidades como, por ejemplo, aquí estaría el plugin Wapalyzer. Simplemente buscaréis instalar Wapalyzer en el navegador y, bueno, pues con dos o tres clics ya tendríais la utilidad. Simplemente Wapalyzer es un identificador de tecnologías a nivel de plugin. Y bueno, por aquí podríais ver las tecnologías que estaría utilizando la web. Por aquí veríamos que hay un PHP MyAdmin, estaría utilizando Apache con esta versión. Veríamos la versión de PHP. Bueno, ojito, la versión de PHP es tremendamente antigua y con esto se pueden hacer ciertos ataques. Bueno, se pueden bypassar ciertas protecciones. Bueno, veríamos el tipo de base de datos que está utilizando en el backend. Bueno, veríamos bastantes cosillas. Veríamos la librería jQuery. Y bueno, que de sistema operativo pues hay un Ubuntu, ¿vale? Nos han sacado bastante información sobre lo que es la web y bueno, pues me podría plantear ciertos ataques. Bueno, pues veo que está habiendo pues PHP, ¿vale? En el backend se está utilizando PHP, también lo estoy viendo en la extensión, que son archivos PHP. Pues con esto podría decir, ¿vale? Si consigo de alguna manera subir un archivo PHP, ya sabemos que PHP es un lenguaje del servidor, ¿vale? Del lado del servidor, pues podría plantear de meter alguna inyección de comandos o alguna cosilla un poco turbia que veremos en siguientes clases. Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Nos reporta mucha información sobre la web y bueno, pues todo esto puede ser de mucha utilidad a la hora de entablar ciertos ataques. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar la web KakaoLat. Por aquí la tendríamos. Si estamos, por ejemplo, en la web de KakaoLat, podríamos mirar por aquí, ¿vale? Con la misma utilidad, Wapalyzer, el CMS que está utilizando, por lo visto es un WordPress. Y bueno, pues por aquí podríamos pensar, ¿vale? WordPress tiene, no WordPress, sino que hay muchas utilidades de la comunidad con las que puedes hacer una enumeración de usuarios del WordPress, de plugins, que puedes filtrar por los plugins que puedan ser vulnerables a ciertos ataques. Puedes enumerar los temas y las versiones de los temas y bueno, luego buscar si esos temas son inyectables de alguna manera con algún ataque. Bueno, pues por aquí veríamos lo mismo. Estamos viendo la base de datos que está corriendo por detrás. No sé exactamente de dónde lo está sacando. Yo creo que supone que ya el WordPress está utilizando un MySQL. Veríamos todas las tecnologías extra que está utilizando. La versión de PHP es bastante más actualizada que la que estaba corriendo en la Damn Vulnerable Web Application. Realmente sería muy sencillo identificar tecnologías, pero bueno, luego tendríais la
opción de hacerlo por terminal, ¿vale? Si no lo queréis hacer mediante el Firefox, pues cogéis la URL y con el comando whatweb, por aquí lo tenéis instalado, whatweb, lo tenéis instalado teóricamente tanto en Kali como en Parrot, le pasáis tal cual la URL. Y aquí os sacarían las tecnologías que están corriendo en la web en un formato un poquito menos amigable, ¿vale? Yo creo que es más bonito verlo de esta manera, ¿vale? Es más intuitivo y demás. Y bueno, si le ponéis la opción menos V, pues os sacaría bastante más información de todo esto, ¿vale? Os haría pues un análisis un poco más detallado de todo esto. Y bueno, esto sería todo. Ya os he dicho, iba a ser una clase muy muy corta, ¿vale? Simplemente hemos aprendido a detectar tecnologías mediante el plugin y mediante terminal. Y bueno, eso sería todo. Más adelante veremos pues con todas estas cosas, tanto en lo que es el curso que estamos montando como en las máquinas que hay en el canal ya resueltas, vemos cómo todo esto puede servirnos mucho de cara a explotar una máquina. Así que bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado le podéis dar a like, me podéis seguir en Instagram, ya aparezco aquí el Rubius, pero bueno, me podéis seguir en Instagram, en Twitch, que bueno, tengo un canal de Twitch que acabo de montar y he hecho uno, igual para cuando veis esto ya he hecho dos directos, a ver si lo cumplo. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, que vaya bien. We'll be right back.